Engineering Summit Costa Rica 2022, un espacio de encuentro para compartir experiencias y conocimientos sobre el futuro de la ingeniería, el cambio climático y las tecnologías innovadoras. Todo esto dentro de las buenas prácticas para el desarrollo sostenible. Con expositores nacionales e internacionales. Este 7 de marzo, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, consulte nuestra página web www.wes2022.cl. Voto Costa Rica 2022. Un evento organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los temas más relevantes de las ingenierías y de la arquitectura son tratados cara a cara con los candidatos presidenciales, porque su voto sí importa. Voto Costa Rica 2022, un evento del CEFIA. Muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a un foro más de Voto Costa Rica 2022. Nos encontramos nuevamente en este mismo escenario, en el Auditorio Ingeniero Jorge Manuel Dengo, ubicado en las instalaciones principales del CEFIA aquí en Curridabat. Es un placer tener ya presente a varias personas en el auditorio, indicarles o recordarles más bien que nos encontramos respetando las medidas sanitarias ante el COVID-19, por lo cual estamos con distanciamiento y las personas con mascarilla. También agradecemos su presencia esta noche aquí y también extendemos estos saludos a las personas que ya se encuentran mediante las plataformas del CEFIA. Recordarles que ustedes también son parte de este foro y desde ya pueden realizar sus consultas para el candidato presidencial de esta noche. Antes de iniciar justamente con la entrevista de fondo, quiero invitar a este escenario al arquitecto Rashid Sauma Ruiz, presidente de la Junta Directiva General del CEFIA, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches, don Rashid. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarlos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los miembros de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a los representantes de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a los promotores de esta importante iniciativa y, por supuesto, es un placer esta noche contar con la presencia del licenciado Rodolfo Pisa Rocafort, candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo. A todos los invitados especiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Seguimos avanzando hacia la fecha de las próximas elecciones presidenciales del 2022, con el objetivo de conocer las propuestas y opiniones de quienes aspiran a dirigir nuestro país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos registra hoy su 10º foro presidencial consecutivo, motivando de esta forma a los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura para un voto informado. Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica es trascendental abrir estos espacios de entrevista, como lo son los foros Voto Costa Rica 2022, comprometidos por reactivar nuestra economía y el uso eficiente de nuestros recursos, y de esta forma colaborar desde nuestra área de expertise a la sociedad civil costarricense. Es por ello que esta noche conversaremos acerca de temas de gran interés: la infraestructura, la reactivación económica, las telecomunicaciones, la movilidad, la vivienda, los puertos, el recurso hídrico, la simplificación de trámites, la energía e incluso el tema aeroespacial. Hoy, al igual que en otros foros, le haremos entrega al candidato presidencial del Partido Nuestro Pueblo, el licenciado Rodolfo Pisa Rocafort, el documento técnico Pensar en Costa Rica, que brinda un diagnóstico de la situación actual y el panorama futuro de los temas antes mencionados. Este insumo técnico fue elaborado por los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Como organización, debemos insistir en que todas las decisiones políticas en materia de las ingenierías y de la arquitectura deban estar fundamentadas en criterios técnicos. Con este argumento, invitamos e instamos a los candidatos presidenciales
que puedan tomar este documento técnico en sus planes de gobierno. En nombre del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, les invito a seguir estos espacios creados para que nuestros profesionales, empresas y la población en general tengan más recursos que les permitan ejercer un voto informado en las próximas elecciones del 2022. Muchísimas gracias a todos por su atención y les invito a seguir construyendo historia. Buenas noches. Muchísimas gracias al arquitecto Rashid Sauma por sus palabras. Antes de iniciar con nuestra entrevista de fondo, es importante indicarles la dinámica de esta noche. Primeramente, tendremos justamente esta entrevista y posteriormente vamos a tener algunas consultas de nuestros usuarios de redes sociales para el candidato presidencial. Por eso es importante recordarles que ustedes pueden hacer desde ya estas consultas mediante las redes sociales del CEFIA. En esta ocasión, nos acompaña el señor Rodolfo Pisa Rocafort, quien ya se encuentra aquí en el auditorio. Es candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo. Pero antes de invitarlo al escenario, la entrevista de esta noche la dirige la jefa de comunicación y prensa del CEFIA, la periodista Teresita Cedeño Rodríguez, a quien invito nos acompañe al escenario para iniciar. Muy buenas noches, Teresita. Muchas gracias, Carol. Muy buenas noches a todos, a quienes nos acompañan en este distinguido auditorio y también a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del CEFIA. Gracias por acompañarnos y esperamos que una noche más esta actividad sea de gran interés para todos los profesionales de las ingenierías y de la arquitectura, pero también al público en general. Y desde ya, también bienvenido a don Rodolfo que nos acompaña esta noche. Así es. Y ahora, por supuesto, invitamos a don Rodolfo Pisa Rocafort a que también nos acompañe en este distinguido escenario. Muy buenas noches, don Rodolfo. Adelante. Muchas gracias. Es correcto, pueden quitarse la mascarilla aquí en el escenario, dado que estamos respetando el distanciamiento ante la situación del COVID-19. Antes de entrar de lleno con nuestra entrevista, vamos a comentarles los atestados de don Rodolfo. Don Rodolfo tiene 63 años de edad. Fue ministro de la Presidencia de la República en el periodo de mayo de 2018 a julio de 2019. También fue magistrado suplente de la Sala Constitucional en el periodo de diciembre de 2009 a abril del 2013. Y también fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, esto en 1998 hasta el 2002. En cuanto a su formación profesional, es licenciado en Derecho y notario público, egresado de la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y especialista en Derecho de Trabajo. Además, es docente universitario y escritor. A partir de este momento, le cedo la palabra a la periodista Teresita Cedeño para que inicie con la entrevista. Muchas gracias, Carol. Bienvenido nuevamente, don Rodolfo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que participan aquí en la sala y a los que nos ven a través de los distintos medios. Redes sociales también que nos están siguiendo y que ahora esa tecnología nos mantiene tan cerca, don Rodolfo. Don Rodolfo Edilio Francisco Manuel de Jesús Pisa de Rocafort. Así lo encontramos en el registro. Para que no le falte. ¿Cómo le decían en la escuela, don Rodolfo? No, Rodolfo. Rodolfo, siempre Rodolfo, le han dicho y Rodolfo. Y ahora en la calle me dicen don Pisa. Don Rodolfo, nosotros sabemos que usted había pensado desde el inicio empezar a estudiar arquitectura y después de un giro al derecho. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, cuando estuve en el colegio, papá había comprado el Neufeld, yo lo hice lo mismo con mi hijo, que sí es un arquitecto de primera, todos los padres decimos eso. Y entonces de niño me fui aprendiendo el Neufeld, que era como un vademécum de la arquitectura en ese entonces, y durante todo el colegio pensé que mi vocación era ser arquitecto. Y pasaba en eso, entre el jugar baloncesto y la vocación por la arquitectura. Todavía la tengo, pero entendí que era más un hobby que una profesión. Como lo dije ahora en la reunión del colegio, soy con la junta directiva. Soy demasiado estructurado para ser un buen arquitecto
y tal vez demasiado desestructurado para ser un buen ingeniero. Entonces, vista la situación, me pasé a mi otra vocación, una vocación que he disfrutado mucho, que es la de ser abogado. Bueno, pero también es una profesión que tiene muy cerca porque tiene un hijo que es arquitecto. Tengo un hijo que es arquitecto, exactamente, y que tiene una empresa de construcción pequeña, pero que va saliendo adelante. Bueno, entonces, pues posiblemente muchos de los temas que vamos a conversar esta noche también ya usted los conoce por encimita, don Rodolfo, y pues también algunos está vinculado. Como bien lo comentaba Carol y don Rashid Salma, presidente de la Junta Directiva General del CEFIA, vamos a abocar esta entrevista sobre temas que para nosotros como CEFIA son crucialmente importantes, uh-huh. Y la idea es poder obtener de parte suya, don Rodolfo, pues algún tipo de propuesta o solución que se está planteando desde su partido. De esta manera lo hemos hecho con otros candidatos que han tenido la oportunidad de estar en este distinguido escenario. Y vamos a comenzar con el tema de la reactivación económica. Don Rodolfo, en su plan de gobierno usted propone la reducción de cargas sociales para promover las micro y pequeñas empresas para lograr la reactivación económica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no habría que ajustar las cargas sociales que son para la Caja Costarricense del Seguro Social. A mí me tocó iniciar el sistema centralizado de recaudación cuando fui presidente ejecutivo de la Caja, por cierto, uh-huh. en 9 meses, lo que en muchos países ha tomado más de 15 años. Pero en el año 2000, del 2000 al 2001, para que empezara a regir la Ley de Protección al Trabajador, que había también impulsado decisivamente. Pero el conjunto de cargas sociales que tiene Costa Rica es muy alto. Deberíamos ir gradualmente, como se plantea en el programa de gobierno, bajando esas cargas que van mucho más allá de las cargas relacionadas con el financiamiento de la salud y de las pensiones, para que podamos ser más competitivos. Eso querría decir que debemos mejorar la recaudación en los otros rubros para poder compensar esa rebaja. Pero en cualquier caso, mi experiencia, digamos, en años al frente de la Caja, me indica que si se logra rebajar un poco las cargas sociales, es muy probable que una de las tareas centrales de este país es pasar de una informalidad que es casi el 50% de la población económicamente activa, uh-huh. a bajarla al 36%, que sería una meta que en algún momento tuvimos. Y entonces, si bajamos esa informalidad y lo convertimos en formalidad, es muy probable que compense más que suficiente lo que puede ser la caída en las tarifas de la seguridad social. También se menciona en este plan de gobierno la necesidad de atraer inversión extranjera, que migró, por supuesto, ante el alto costo de los servicios y la inseguridad jurídica que muchos de los profesionales y empresarios de este país aquejan constantemente. ¿Cómo se propone poder atraer esa lo inversión extranjera? Lo más importante para la inversión nacional y extranjera es la seguridad jurídica, es saber a qué atenerse, que no le cambien las reglas de juego, que no le pongamos trabas a la creación de trabajo, a la creación de empleo, a la creación de empresas. Al final, lo que piden las empresas, en primer lugar, es que no le pongan palos a la carreta. Y bueno, si pueden, que además les ayuden a empujar la carreta. Pero para empezar, que no le pongan palos a la carreta. Y resulta que en Costa Rica, la maraña de trabas y procedimientos impide ese crecimiento económico. El tema de la seguridad jurídica también es importante, y un aspecto de esa seguridad jurídica tiene que ver con el título de propiedad. Cientos de miles de costarricenses viven en Costa Rica en precario, en las costas, en las islas, en las fronteras, en las ciudades y en los campos, porque una legislación absurda y unas regulaciones urbanísticas bien intencionadas en muchos casos, pero mal ejecutadas o mal planteadas, han separado a un porcentaje muy importante de la población de la formalidad de tener un título, por ejemplo, de propiedad o un uh-huh. título de derecho real, no importa, que garantice que se pueda acudir a un crédito bancario, que se pueda adquirir un bono de vivienda o que se pueda, por ejemplo construir
y pedir un permiso, o una patente para desarrollar un pequeño negocio o un negocio relativamente grande. Eso, cuando uno visita a lo largo y ancho del país, algunas regulaciones urbanísticas, lo digo con toda transparencia, han expulsado a una cantidad muy grande de población que lo tiran casi a los barrancos o a la orilla de las calles, violentando el derecho de vía, pero además o tirándole a los ríos con un peligro muy serio para sus vidas y para sus condiciones. Entonces, ese tema de la seguridad jurídica es también importante y también para la gente más pequeña, para la gente que más lo necesita, que está aislada y que además prácticamente se ve obligada a vivir al margen de la ley. Hay otros elementos, obviamente la inversión en infraestructura, de la que vamos a hablar después. Así es. Más tarde, que también es esencial para crear, ese ambiente de reactivación económica o de crecimiento del empleo. También es necesario tener un marco macroeconómico, unas finanzas públicas lo más equilibradas posible. Nosotros nos comprometemos, una vez más, en lograr la meta con el Fondo Monetario Internacional, pero sin subir los impuestos, porque la meta es llegar a un 1% de superávit primario en el 2023. Me parece que con la regulación, con la legislación existente, se puede alcanzar esa meta y después se puede llegar a superar para ir bajando la carga total de la deuda, porque eso presiona sobre el costo del crédito, sobre todo para el crecimiento, económico. También dentro de la infraestructura, también el tema de vivienda, ¿verdad? Es decir, el país necesita invertir más. Para eso, repito una vez más, si se hubiera seguido la regla fiscal constitucional, que por cierto se aprobó en comisión legislativa por unanimidad, pero nunca se votó en el año 2017, que había propuesto yo desde la Junta de Notables, con esa regla fiscal, primero, no estaban sujetos a los límites las inversiones en capital, en gastos de capital, básicamente infraestructura, vivienda, uh-huh, etcétera, lo cual nos permitiría avanzar significativamente en el desarrollo económico. Por supuesto que también prepararnos en y para el trabajo. Mire, Costa Rica puede competir aún con salarios mayores que los de nuestros vecinos, siempre que tengamos, repito, seguridad jurídica, un marco, una macroeconomía más equilibrada, unas finanzas públicas más equilibradas. Si eliminamos trabas, no dije simplificamos procedimientos, dije eliminar más del 70% de las trabas que hoy existen, no están sustentadas directamente en una ley, como estaría estableciendo el principio de reserva ley, y son absolutamente innecesarias, no aportan nada al desarrollo de nuestra sociedad. Y más bien pervierten el otro 30% que sí es indispensable para garantizar la salud, la seguridad de los ciudadanos y también la protección del medio ambiente. Don Rolfo, antes de entrarnos en el tema de la inversión en capital humano, obviamente en y para el trabajo, educación básicamente. Tan necesario. Antes de adentrarnos en el tema de vivienda e infraestructura, que por supuesto para nosotros es de suma importancia abordarlo, ¿dejamos de ser la Suiza centroamericana, don Rodolfo? No, seguimos siendo la Suiza, pero no porque hayamos mejorado sustancialmente, sino porque otros países de nuestro entorno se han deteriorado sustantivamente. De manera que no es mucho mérito en este momento. No, tenemos muchas condiciones para sentirnos orgullosos de ser costarricenses y tenemos algunas condiciones de las que nos sentimos avergonzados. Un país con el capital humano, con la gente, las condiciones del entorno como el que tiene Costa Rica debería aspirar y tiene que aspirar, y yo espero que si el pueblo y Dios así lo deciden, me corresponda presidir este maravilloso país, podrían aspirar a tener, a seguir demostrando ser un país no solo que persiste en la democracia, sino que le garantiza a los ciudadanos la libertad, la justicia y el progreso que tanto necesitamos. El tacón de Aquiles es la simplificación de trámites en nuestro país. De verdad que es algo que sufren día a día nuestros profesionales y todavía
es un tema que hay que seguir manejando, don Rodolfo, y que se requiere para seguir fomentando transparencia y oportunidades, sobre todo en materia de infraestructura en nuestro país. ¿Cómo atender ese tema y cuál sería su propuesta? Mire, a mí me parece que, siguiendo la metáfora, hay que hacer lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano. Se suponía, de acuerdo a la mitología, que aquel que desatara el nudo gordiano podría conquistar el mundo. Alejandro Magno lo que hizo fue sacar su espada y cortar el nudo gordiano y demostrar que tanto era que el nudo se podía desatar también cortándolo de raíz. Me parece que la etapa esencial, y hay algunas pistas que señalamos en nuestro programa de gobierno y que yo señalé específicamente cuando estuve en la Junta de Notables sobre trabas, cómo eliminarlas específicamente, me parece que, repito, la tarea ahora es eliminar al menos el 70% de las trabas, las que no nacen de la ley, y algunas de las que nacen de la ley, sí, moverse en la Asamblea Legislativa para quitarlas, y concentrarse nada más en aquellas pocas cosas esenciales. Y en materia de construcción, y en materia de crecimiento de un empleo o de un desarrollo económico, las regulaciones son tan excesivas que casi llevan a la frustración a cualquier inversionista nacional o extranjero. No debería tener prioridad la inversión extranjera sobre la nacional. Todos son bienvenidos para cumplir nuestras leyes, pero cumplir unas leyes que sean razonables y esenciales. Vamos ahora sí al tema de vivienda, don Rodolfo, que usted adelantaba un poco al inicio. En plan de gobierno dice, propone crear 40.000 soluciones de vivienda por año a partir del año 2023. ¿Serán de interés social, clase media? Es de todo. De todo tipo, sí. No son bonos de vivienda, aunque la aspiración original es llegar a cerca de 15.000 bonos de vivienda por año, pero todavía no en el 2023. Ok. Hay una temática que hemos abordado de manera insistente en este mismo... También incluye clase media, quiero decir, okay, para que quede claro. Justamente ahí iba mi pregunta, don Rodolfo, y es que esta clase media no tiene posibilidades para calificar, ¿verdad?, por un bono de interés social, por supuesto, pero también tiene una baja posibilidad de poder acceder a un crédito en un banco e incluso en la oferta que existe a nivel de desarrollo inmobiliario. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que nos está viendo en este momento? Bueno, no olvidar que los estratos medios en Costa Rica, vamos a decir, según las medidas de CEPAL, hasta el 2019, la pandemia puede haber alterado un poco esos números y no tenemos un número todavía final del 2020-21. Pero en cualquier caso, ese 55% de la población que está en los estratos medios, sea estrato medio bajo, estrato medio medio o estrato medio alto. Los estratos medios bajos, que son la gran mayoría de ese 55%, prácticamente no tienen acceso a una vivienda acorde a sus necesidades y tampoco tienen acceso al bono de vivienda. Por supuesto que ese 20-25% de población en pobreza y ese otro 20% de estratos bajos, para usar un concepto que usa la CEPAL, si usted le pregunta en la autopercepción, digamos en el latinobarómetro que compara con todos los países de América, le pregunta a los costarricenses, el 75% en el año 2019 se consideraba clase media. Bueno, sea que usemos el parámetro de la CEPAL o sea que usemos el parámetro de la autopercepción, digamos cómo nos percibimos, lo cierto es que esa población no tiene, una gran mayoría de nuestra población, por una parte no tiene acceso al bono de vivienda, pero tampoco tiene capacidad de pago, porque no está en los estratos medios altos, ni por supuesto en los altos, capacidad de pago para adquirir una vivienda mínima decorosa. Y entonces ahí, por eso el programa de gobierno nuestro tiene un planteamiento para la clase media que permite romper esos esquemas. Por supuesto que para eso es necesario el tema de la titulación, porque la titulación, la ausencia de titulación y algunos planes reguladores excesivos, muy excesivos, y además con reglas que prácticamente dificultan el desarrollo u obligan a la gente a construir y desarrollar sus negocios al margen de la ley, es decir, obligan en la práctica que haya uso mixto cuando
porque el muchacho, el niño se, o el muchacho se graduó de psicólogo, de psicóloga o de una peluquería, entonces la tiene que abrir en una zona residencial, porque es donde se abren. Para esas personas, si una vez nosotros aclaramos esas regulaciones, podríamos tener mayores ventajas. Yo no me decanto, yo me decanto por un sistema mixto. No me gusta ni el modelo de California, que es excesivo en los planes reguladores, ni tampoco tal vez el modelo de Texas, que prácticamente muchas ciudades no tienen plan regulador. Pero el resultado práctico, aunque parezca extraño, visto esas dos sociedades que no son tan diferentes, es que más o menos tienen los mismos problemas, unos con exceso de regulación y otros sin ninguna regulación, bueno, sin ninguna regulación importante de tipo regulación urbanística, más allá de las reglas de construcción o los reglamentos de construcción. Entonces, cuidar que la planificación y los planes reguladores que se han convertido en una traba para el desarrollo, cuando se habían pensado para desarrollar, digamos, armónicamente la relación con el entorno, digamos, de la vivienda, del comercio, de la actividad agropecuaria, de la actividad industrial, hoy por hoy se han convertido en una traba para el desarrollo. Ni digo de lo que pasa con las zonas costeras, que todavía es a la que se agregan más elementos de dificultad. Y a cambio de eso no tenemos una sociedad, digamos, más ordenada urbanísticamente, al contrario, si usted coge las carreteras de Costa Rica ya casi vamos perdiendo el paisaje, porque la gente desesperada, porque las regulaciones no se lo permiten, empiezan a construir casi entre la carretera, en ese derecho de vía que está a la par. Si usted, por ejemplo, cruza hacia Grecia, centro, después de la carretera a San Ramón, usted cruza hacia adentro y usted se topa kilómetros de gente que vive, que tiene que construir al margen de la ley, a la orilla de las carreteras, por no decir a la orilla de los ríos, porque un exceso de regulación urbanística, supongo que bien intencionada, pero de papel, ha excluido a mucha gente, y entonces lo que tiene es el mayor desorden, digamos, urbanístico. En eso se aplica el principio, en una expresión de los demonios de Dostoyevsky, uno de los personajes dice, buscando la absoluta libertad y en el absoluto despotismo. Buscando la absoluta regulación, hemos dado en la absoluta desregulación. Entonces hay que tener unos planes reguladores sensatos, sencillos, fáciles de cambiar, y si no se pueden cambiar, que se apliquen los reglamentos generales. Pero es que cambiar un plan regulador, supuestamente cada 5 años, es el mismo calvario que crear un plan regulador nuevo, y cuando ya lo terminamos ya casi que se cumplieron los 5 años y no tuvo mayor vigencia. Bueno, y también tenemos muchos también que no tienen planes reguladores, don Rodolfo. Sí, pero quizás... una gran quizás, cantidad. Pero la realidad es que no, las sociedades que no han... Por eso puse el ejemplo de Texas, porque es un buen ejemplo para... Entonces usted se dirige más a esa línea. Yo creo que si los planes reguladores están impidiendo el desarrollo armónico, creo que en lugar de ayudar a ese desarrollo urbanístico armónico, más bien pueden estarlo dificultando. Yo prefiero los planes reguladores, por eso dije un término medio entre California y Texas. Okay. Planes reguladores, pero mucho más sencillos y mucho menos incisivos, y más o menos que se decanten por lo fundamental, concentrarse en lo que es esencial. Volviéndonos al tema sobre los precarios y la atención de los asentamientos informales, justamente el CEFIA está proponiendo y actualmente se discute en Asamblea Legislativa un proyecto para regular los asentamientos informales o precarios. ¿Usted entonces lo apoyaría a una ley como esta? Sin duda, para regularlos y ordenarlos, pero apoyándolos, porque lo contrario podría ser volver, sacarlos de un lugar y tirarlos a otro lugar, porque es... Básicamente, si ponemos una regulación de tamaño de lote de tal magnitud, y además como no hay permisos de uso de suelo o no hay permisos de digamos, no hay viabilidad de agua, lo que hacen es que la gente al final resuelve su problema. Entonces uno tiene que hacer un plan tomando en cuenta a la gente tal y como vive y cómo irla ordenando. A mí me parecen maravillosos muchos de los planes reguladores que he conocido en Europa, donde de pronto los desarrollos así informales, no se olvide que París y esas callejuelas que tiene, y probablemente también casi todas las ciudades de Europa, nacieron como precarios.
y después se fueron ordenando y construyendo, se fue haciendo urbanísticamente un entorno maravilloso, pero a partir de una realidad, no en contra de esa realidad. Ya la última pregunta sobre el tema de vivienda, don Rodolfo, que le hemos preguntado también a otros candidatos. Tenemos varias instituciones en el país que se ocupan en materia de vivienda. ¿Las podríamos unificar o sostiene usted podríamos seguir la misma línea? Yo creo que idealmente deberían estar unificadas bajo el Ministerio de Vivienda. Me parece que el IMBU, el mismo jerarca del Ministerio de Vivienda debería ser el mismo jerarca del IMBU, ¿no? El Bambi yo sé que tiene algunas características particulares porque es, digamos, a mitad de camino entre un ente, digamos, regulador y un, uh-huh. y un ente crediticio. Pero bueno, lo primero es eliminar la regla fiscal, que no debería afectar las inversiones de capital ni en infraestructura ni en vivienda. Después crear un fondo nacional de avales para la vivienda social. Después, en el caso de las familias de pobreza extrema, algunas cosas que las que he dicho, pero volver a invertir en erradicación de precarios y por supuesto programas de vivienda para la gente que más lo necesita. Me parece que eso, si queremos atender el tema de vivienda y tampoco buscar fórmulas intermedias de pasar de leasing o opciones de compra, alquiler con opción de compra, por ejemplo, para las clases medias y romper ese cerco que existe hacia la inversión en vivienda que cubre a esa clase media o esa clase baja que no es pobre o esa clase media baja que está fuera del sistema de protección de vivienda. Pero en resumen sí estoy de acuerdo en unificar todos los órganos de vivienda del país. Excelente. Del gobierno. De gobierno. Decir, quitando los municipales y, por supuesto, respetando el papel esencial que juega en el orden del tema de vivienda y el tema de desarrollo urbanístico y desarrollo de infraestructura, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Bueno. Don Rodolfo, ahora vamos a pasar al tema de infraestructura, que es un tema que además está muy en boga por las situaciones que además ya han sido noticia en los últimos meses, pero que han significado la paralización de obras en nuestro país y sobre todo las de mantenimiento vial, don Rodolfo. ¿Cómo reanimar esa inversión? Bueno, lo primero es ser transparente en el tema de la corrupción. Ser enfático contra la corrupción. Sin eso, difícilmente la sociedad va a aceptar que se reanude o que se pueda reanudar sosteniblemente el tema de la inversión en infraestructura, porque se pierde la fe y es esencial recuperar la fe. Bueno, lo primero, ya lo he dicho, enfrentar la corrupción minimizando la discrecionalidad administrativa. Segundo lugar, permitiendo mucho más legitimación procesal y legal para la denuncia sin temor, para que se pueda denunciar sin temor la corrupción. Tercero, mucho más transparencia, y aquí el Colegio Federado puede ayudar muchísimo en ese proceso, mucho más transparencia en el proceso de licitación y en el proceso de la contratación administrativa, el curso de esa contratación, porque ahí también existen muchos procesos. La gente cree que solo es el proceso licitatorio donde se da la corrupción. La corrupción también se da durante la construcción. Y cuarto, cero impunidad. Además, en el caso de infraestructura, repensar los modelos de licitación que estamos siguiendo. A fuerza de agregar requisitos y procedimientos, entonces es tan enmarañado que nadie lo entiende. Y entonces solo los vivazos empiezan a conocer las rendijas para meterse y hacer chorizo. A mí, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí me pueden criticar de haber ayudado a este gobierno, de haber ayudado a la Junta de Notables de Doña Laura, de haber sido presidente de la Caja, pero nunca de haberme robado algo, o de haber choriciado algo, o de haber metido la mano para favorecer a un grupo o a otro. De manera que ahí sí es esencial que el presidente, empezando por el presidente, pero también todos los jerarcas, tengan claridad de que no se vale la corrupción, porque y no solo en infraestructura, pero especialmente en infraestructura, porque son los casos que hemos conocido más dolorosos en los últimos tiempos. Entonces, ahí sí, de nuevo,
El que mete la pata, no lo puede perdonar. El que mete la mano, hay que cortarle el rabo. Yo se lo cortaría sin miramientos. Y después, ahora sí, revisar un poco el modelo de licitación. Porque si usted quiere contratar 5.000 kilómetros de carretera de mantenimiento vial, es probable que por los requerimientos de capital financiero, de tamaño de su maquinaria, de recurso humano, de historial, solo dos o tres empresas puedan competir. Cuando eso debería ser, ¿por qué no contratar el mantenimiento de 30, 40 kilómetros de carretera? O de 20. Y entonces muchas pequeñas y medianas empresas podrían competir y no unos pocos tagarotes que agarrarían todo toda la obra de infraestructura. Pero cuando usted hace un modelo donde se exige de una sola licitación, yo, para hablar con el ejemplo, yo lo hice en el caso de la Caja, por ejemplo, la construcción de bays y de clínicas. Antes se hacía todo centralizadamente y había que hacer todas al mismo tiempo y a una sola empresa. Y eso hace que solo muy pocas empresas puedan competir. Y aquellas empresas que más conocen los vericuetos y que tienen amistades. Al contrario, lo que hay que hacer es descentralizar eso. Yo no sé por qué hay que construir, hay que pedir, hay que hacer el trámite de la construcción de una escuela, de un colegio en el DIE aquí en San José, cuando se podría hacer en cada regional y que cada palo aguante su vela. Pero entonces, si hay una corrupción pequeña, no afectaría toda la obra de infraestructura como nos está pasando en este momento, después de que hemos conocido y lo que falte por conocer del caso Cochinilla o del caso Diamante. Mopi Conavi, en una tormenta en este momento, don Rodolfo, como bien lo menciona usted, si mañana es presidente de la República, ¿intervendría el MOP, el Conavi, o cerraría? No, en el caso del MOP pondría a un ministro y a todo, y trataría de que los mandos medios, revisar un poco el papel de los mandos medios, porque no basta con tener un ministro si en toda la estructura de los órganos desconcentrados y órganos de la administración del MOP hay otros intereses. En el caso del CONAVI, yo creo que la intervención es obvia después de lo que ha pasado. Me permito leer textualmente unas líneas de su plan de gobierno. Sí, así es. Y es convertirlo en una institución para hacerlos responsables, para que no se sigan ocultando bajo la desconcentración, sino que más bien poderlos tener en el ojo de toda la ciudadanía y de la Contraloría General de la República. Usted dice que los miembros de la Junta Directiva del CONAVI deberán ser nombrados con criterios de idoneidad y su nombramiento deberá ser avalado por la Asamblea Legislativa con representación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAME, de la Universidad de Costa Rica. Don Rodolfo, entonces usted se inclina por el hecho de que profesionales en ingeniería y arquitectura asuman entonces estos... Sí, pues es que ellos son los que conocen de eso. Okay. El presidente no se tiene que meter a sustituir el conocimiento técnico. ¿Quién más que la gente técnica para poder dirigir los temas técnicos? Mencióneme 5 proyectos viales que usted le daría prioridad si mañana es presidente. Bueno, el primero, aunque son muchos, son los cuellos de botella. Yo señalé desde la campaña pasada y vengo años diciendo que hay que atender 25 cuellos de botella por año. Hay unos pequeños, unos medianos y unos grandes. Todos hay que empezarlos desde el primer año. Pero los grandes normalmente requieren con varias expropiaciones o estudios de impacto ambiental complejo o son obras de ingeniería más complejas. Por eso es que hay que iniciar desde el primer día, pero con un grupo que se encargue de esos cuellos de botella grandes, que no se van a poder empezar a construir en los 2 primeros años porque hay que cumplir una serie de etapas, pero que se puedan construir los 4 años. Están los pequeños, que son aquellos, digamos, ese pequeño puente de un solo paso que puede pasar a 2, que no requiere ni estudios de impacto ambiental, que no requiere expropiaciones y que no requiere una obra de infraestructura, de ingeniería compleja. Y en el medio, los que no requieren expropiaciones, pero requieren algún tipo de estudio de impacto ambiental y requieren algún nivel de complejidad en ingeniería. Entonces, 25 cuellos de botella por año. Se ha avanzado en algunos en estos 4 años, entonces hay que cambiarlos, pero digamos, no se ha llegado a más de 30, 40, también por efectos de la pandemia. Entonces, queda 25 por año, primero. En segundo lugar, nosotros llevamos... en los últimos 20 años no se ha construido una
una carretera de las 20 que más o menos se consideran prioritarias en el país, no se ha construido una carretera en cada gobierno, ni siquiera se ha llegado a eso. Bueno, a ese ritmo, aún construyendo una carretera completa cada 4 años, a ese ritmo tardaríamos 80 años en lograr la infraestructura de esas 20 carreteras. Entonces eso hay que cambiarlo, hay que hacer un plan para que sean 10, 12 años, digamos 3 administraciones, podamos sacar esas 20 infraestructuras. Por supuesto que hay unas pendientes que yo espero que podamos completar, la de San Ramón, la 32, ampliar por lo menos la primera etapa de la 27, por lo menos que al Coyol lleguemos con 4 carriles y desde el cruce de Santana 6 carriles hasta San José, el paso, el cuello botella, ahí sí es cuello botella, en la entrada de la Sabana. En el caso de la carretera Limón, no solo completar desde el cruce de Orquetas hasta de Sarapiquí hasta Limón, sino también ojalá concesionar toda la obra y por lo pronto ampliar a 4 carriles, porque se amplió a 4 carriles el puente sobre el Virilla, digamos el puente del Saprissa, no lo digo porque yo sea sapricista, sino porque así se lo conoce. Bueno, en ese caso, usted se pasa, se hace la gran obra del puente, pero después se topa un cuello de botella ahí. Bueno, me parece que el arreglo del paso de la carretera, digamos, de San José y la circunvalación hacia la ruta de Cartago, llegar por lo menos a Cartago. Creo que con los pasos a nivel que han planteado sería más viable la obra, terminar sin circunvalación, por supuesto la carretera a San Carlos, la carretera, digamos, Caldera Limonal, asumiendo que ya pronto terminará el Limonal Cañas, y después también darle atención al mantenimiento de esos caminos que son esenciales para la producción. Digamos, no solo la 32, sino también la ruta, por ejemplo, alterna Limón por Cartago y Turrialba, y también la zona sur. De manera que, y las rutas costeras, porque son muy importantes para el turismo. Creo que todo se puede plantear, se puede hacer. Tenemos que repito, no creo que todo se pueda hacer en 4 años, yo en eso no voy a engañar a la población, pero creo que podemos hacer 4 veces más de lo que venimos haciendo a ese ritmo de una carretera cada 4 años, podemos pasar perfectamente porque casi todas esas están parcialmente financiadas por lo pronto y muchas de ellas están avanzadas, de manera que se podrían completar. ¿Reviría el planteamiento del aeropuerto de Orotina, don Rodolfo? Sí, sin duda. Tarde o temprano, en los años 30, el aeropuerto Juan Santa María tendrá un límite. Y el Valle Central tiene mucha dificultad para ampliar un aeropuerto. Sí, yo no tengo duda y por tanto ahí el tema del tren va a ser esencial. Pero digamos que tenemos tiempo. Para eso hay que empezar desde el 2022 al 2026, cumplir unas etapas, del 26 al 30 otras etapas y probablemente el 30 y el 35 completar el nuevo aeropuerto de Orotina. Yo no veo viable cerca del Valle Central otra alternativa. Uh-huh. Hablando sobre... Sin perjuicio de mantener el Juan Santa María, quiero uh-huh. decir, uno en Washington se topa, o en Nueva York se topa la Guardia, y se topa el Kennedy, y se topa el Newark, o en Washington se topa el National, que se mantiene ahí en el medio de la ciudad, casi prácticamente, pero se crearon otros aeropuertos alternos en Baltimore y en Dulles para que poder completar, digamos, la tarea. De manera que no es que haya que prescindir del Santa María, lo que hay que hacer es completarlo con una obra de mucho mayor magnitud. Hablamos ahora del tema del recurso hídrico, u otra institución vinculada con temas de corrupción, don Rodolfo, y es el AIA, ¿verdad? Que lo hemos escuchado últimamente, incluso tema de las municipalidades, pero específicamente sobre el AIA, sobre todo porque es un recurso indispensable para todos nosotros, pero especialmente en ese sector que nos encontramos para el desarrollo inmobiliario, el crecimiento y reactivación económica. ¿Intervendría el AIA? Sí, totalmente. Ya lo señalé desde el programa de gobierno, casi de las primeras medidas sería la intervención del AIA. Tiene paralizado el desarrollo de este país. El consumo de agua, del uso del agua dulce, digamos que
en realidad el consumo humano no llega jamás al 4%, digamos, en nuestro país. De manera que no debería ser un obstáculo. Por supuesto que hay que completar Pacumen, hay que completar Orosi, pero al mismo tiempo deberíamos buscar una fórmula en que vuelva a haber, aunque no se vuelva a paralizar el país por años porque no hay disponibilidad de agua. Eso quiere decir que volver a priorizar el agua para consumo humano. No está mal que se use también para hidroeléctricas o para riego, pero lo esencial siempre será el agua para el consumo humano y esa prioridad no se debe perder nunca. Y eso como Estado hay que verlo integralmente, no institución por institución, sino integralmente. Me parece que hay que intervenirlo. Mi padre fue, digamos, el primer director jurídico de la IA, le tocó redactar buena parte de los reglamentos. Todavía cuando era niño yo me topaba buena parte de los primeros reglamentos de la IA en los años 60. Cuando se creó la IA en el gobierno de don Mario Echandi, se creó porque las municipalidades no estaban dando abasto, no daban el servicio de agua. Bueno, ahora nos topamos una situación, digamos, al revés. El AIA no está cumpliendo su papel de brindar agua a la población en un plazo razonable. Entonces, ahí yo, además de la intervención, además del apoyo para no parar la construcción, el mismo, si no hay carta de disponibilidad, en un año, prescindir de ella y dejar que se dé la construcción y buscar, más bien obligarnos, o sea, que la demanda crea e impulse la mayor oferta que tanto necesita este país. Porque es muy fácil comprimir la oferta, eso es como cuando uno quiere resolver el problema de tránsito prohibiendo los carros. Si uno los prohíbe 4 días a la semana, seguramente solo el 20% circula y entonces la obra de infraestructura y la circunvalación ni siquiera se necesitaría. Pero el tema no es comprimir la demanda para que la oferta siempre sobre. Es al revés. La oferta debe seguir a la demanda de los ciudadanos. Vamos ahora al tema del tren eléctrico. Usted señaló en su plan de gobierno, Costa Rica debe continuar invirtiendo por razones ambientales en el servicio de tren, ya sea como transporte remunerado de personas o mercancías. Por esa razón, nuestro gobierno continuará los proyectos pendientes por el INCOFER para construir por fases el tren eléctrico y agregar corredores urbanos e interurbanos entre Punta Arenas, Limón, aprovechando y remozando los derechos de vía y las intervenciones existentes. Sin embargo, en el diario La Nación, el pasado 28 de octubre, usted planteó la posibilidad de someter al referéndum la construcción del tren eléctrico. Yo no tengo problema, entonces, si se quiere. Quería saber exactamente cuál es el planteamiento. Vamos a decir, es un tema claro. Yo tengo, por ejemplo, claro que se debería romper el monopolio Recope. Pero digo que si no, quiero que en 25 años, no lo he visto que se rompa, yo ayudé a redactar una acción de inconstitucionalidad hace 26 años exactamente contra el monopolio Recope, la Sala Constitucional lo avaló y entonces eso es un tema que no se ha resuelto por la vía ordinaria. Dije, si no se resuelve, por eso hay un if o un sí tal cosa, si no se resuelve el tema del tren, yo no tengo problema en que si quiere lo sometemos al referendo. Yo creo que el tren es necesario, incluso el metro. La primera línea de metro entre Guadalupe y Desamparados, como lo había planteado el Colegio de Ingenieros originalmente. Me parece que el que fue candidato conmigo a la vicepresidencia en la última campaña, don Max Umaña, el ingeniero, él tenía una comisión de metro del colegio de Ingenieros y me parecía que iban muy bien encaminados. Habrá que hacer la primera línea y habrá que avanzar en el tren eléctrico sin ninguna duda. Yo creo que es un absurdo oponerse al tren eléctrico. Que haya que hacerlo por etapas para que la inversión pública en condiciones como las que vive el país obliguen a que la primera etapa corresponda al próximo gobierno y la segunda al siguiente, y tal vez quede otra pendiente. Para el tercero es una cosa y otra cosa es decir yo no voy a ir con el tren eléctrico. Yo creo en el tren eléctrico y si el tema es tan complejo que se vara, no tendría problema en someterlo a un referendo. Pero cuando vea que el tema, pero si el tema camina, naturalmente no veo necesidad de hacerlo. Es más bien una forma de presionar de que algunas cosas tienen que salir de la Asamblea Legislativa y que los grupos de presión que tienen amarrada a la Asamblea Legislativa por intereses de cada grupo, bien intencionados o mal intencionados,
se vayan rompiendo esos cuellos de botella que también está en el tema legislativo. Yo no creo que haya que hacer 10 referendos, es uno solo, como lo hacen en Suiza, como lo hacen en California, que son sociedades que tienen mucha experiencia democrática y que son países que nosotros, o estados en ese caso, que podremos reconocer. Ellos hacen un solo referendo con 6-7 preguntas y van rápidamente en ese año a resolver todas las preguntas. Y si no, y si la preocupación es el gasto, pues que se haga en el segundo año, en las elecciones de medio periodo, y entonces hay una nueva papeleta donde la gente puede marcar. Yo no le tengo miedo a la decisión del pueblo. Al contrario, una democracia requiere la decisión del pueblo. Cuando la gente me dice, pero ¿cómo vas a someter esos temas? Le digo, mire, ¿a usted le parece bien que los costarricenses sí tienen la madurez para escoger el presidente, para escoger los diputados? Ah, pero no puede escoger un tema concreto. Yo creo que sí. Entonces, aunque yo crea que se debe romper el monopolio de Recope, si veo que no camina la cosa, prefiero llevarlo a un referendo y que sea el pueblo el que tome la decisión. Si veo que el tema del tren no camina, entonces yo diría, bueno, entonces que sea el pueblo, a ver si alguien se atreve a oponerse a la voluntad popular. Vamos al cierre ya de esta entrevista, don Rodolfo, y no quisiera finalizar sin preguntarle sobre un tema que también es de gran importancia, y es el tema de las telecomunicaciones. No podemos negar la urgencia de tener una red 5G. El ICE y el Ministerio de Ciencia y Tecnología aún no concretan la devolución de las frecuencias que están ociosas en manos de este operador estatal. ¿Qué se propone en esta materia de parte, bueno, de ustedes? Bueno, yo comparto la tesis de que las frecuencias y el espectro inalámbrico, como lo dice la Constitución, es del Estado, no es de ninguna institución. Y por tanto debe darse el uso que sea más eficiente para poder garantizar el desarrollo equitativo de nuestra sociedad. Y por tanto no veo ninguna razón para que se monopolice un grupo de frecuencias que no están siendo utilizadas y que son esenciales para desarrollar el 5G. He señalado que de 1.700.000, digamos, básicamente cercano a 1.700.000 medidores eléctricos, debería haber el mismo equivalente de conexiones de internet, sean inalámbricas o sean alámbricas, pero de alta velocidad. Creo que ahí hay varios cuellos de botella. Las inalámbricas, uno de los cuellos de botella es este tema del uso del radioespectro, digamos, del espectro radiológico, radioeléctrico, y el otro es el tema de qué hacemos para garantizar que haya ese servicio de conectividad rápida. La pandemia nos enseñó el daño que hizo para la educación que miles, cientos de miles de muchachos y muchachas no pudieran educarse a través del teleeducación o no puedan trabajar por teletrabajo porque la conexión es muy limitada, sobre todo fuera del Valle Central. La prioridad debería ser fuera del Valle Central. Así es, la interconexión que tanto nos ha dejado de esta pandemia, más necesaria que nunca. Don Rodolfo, ha sido un gusto haber conversado con usted. Un gusto esta noche. Mío y los invito a que voten por nuestro pueblo. Digamos, yo soy el candidato tanto a la presidencia como encabezo la lista de diputados y por tanto lo pido también para la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo. Ahora lo dejo en manos de Carol Navarro porque ahora viene una segunda parte, como bien lo mencionaba. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias y con permiso. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la licenciada Teresita Cedeño por esta entrevista. La invitamos a continuar acompañándonos desde Butacas para continuar justamente con la segunda parte de este foro. Como bien les comentaba, es la parte de preguntas que nos han hecho ustedes mediante las redes sociales. Y para esto invito ahora a subir nuevamente al escenario al arquitecto Rashid Sauma Ruiz, presidente de la Junta Directiva General del CEFIAN, para compartirnos estas consultas para don Rodolfo. Muchas gracias, Carol. Don Rodolfo, vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho por redes sociales para contestarlas en esta noche.
Doña Joana Villafuerte pregunta, este gobierno le quitó el dinero al presupuesto de los bonos para los más pobres y la clase media baja y se cerraron las ventanillas. ¿Usted qué haría? Recuperaría, como dije, los fondos. Yo no creo que deba limitarse la inversión en gastos de capital, tanto en vivienda como en infraestructura, y por tanto desbloquearía cualquier línea en esa dirección. Yo he señalado que creo más en la regla fiscal constitucional que básicamente lo que exigía era control del crecimiento del gasto ordinario, pero no tenía control sobre el gasto de capital, no tenía límite en el gasto de capital, eso salvo el que establezca la Asamblea Legislativa en cada caso. Pero esa regla fiscal al final quedó incluida, y de hecho lo que vemos es un menor crecimiento de los gastos de capital para compensar un poquito mayor de crecimiento en el gasto ordinario. Es al contrario, el gasto de capital al final genera mucho más riqueza y además mucho más equidad social en el caso de la inversión de vivienda, sobre todo para los más necesitados. Se convierte en una cadena. Sí, así es. Lejos de ayudar a la reactivación, más bien la frena. Así es. El don Manuel Rey González pregunta, don Rodolfo, ¿cuál es su posición sobre alternativas de financiamiento a diversos sectores, por ejemplo, a la banca de desarrollo, que nunca logró alcanzar sus cometidos? Me parece que la banca de desarrollo, como banca de segundo piso, no debería usar principalmente la banca comercial para atender a la población que lo necesita como banca de primer piso. Es un error creer que un analista de crédito de un banco comercial va a cambiarse el sombrero y va a dejar de pensar en los requisitos básicos para un crédito bancario comercial. Digamos, cuál es el historial de crédito, cuáles son las garantías, cuál es la capacidad de pago. Y entonces, al final, prácticamente, solo acceden a la banca de desarrollo, por muy bien intencionado que estén, prácticamente los que accederían a la banca comercial. La banca de desarrollo se hizo precisamente para llegarle a otra, sin volver a un pasado, pero tomar la experiencia básica de lo que fueron las juntas rurales de crédito, que eran ya la gente no se acuerda de ellas, porque creo que hasta los años 60 sobrevivieron, que eran paralelas a los bancos, en ese caso los bancos del Estado, que eran un grupo de vecinos a los que se le asignaba la tarea de verificar quiénes eran los beneficiarios del crédito. Y entonces, ahí, como los conocían, podían decir, mire, este carajo es buena paga y este no, o esta señora es muy trabajadora y seguramente va a pagar porque es muy responsable. Y entonces nos pasamos a un sistema de cumplimiento de requisitos, y el analista financiero, por mucho que quiera ayudar a una población, al final se ve temeroso de aprobar un crédito y después que venga la auditoría o la contraloría a decirle que aprobó créditos a gente que no tenía todas las condiciones. Por supuesto, me refiero a los créditos pequeños para la gente que más lo necesita, no los créditos grandes que pueden acceder a la banca comercial. Tenemos una pregunta, don Rodolfo. ¿Cómo bajar los intereses a los créditos para vivienda? En Estados Unidos se pagan un 3%, mientras que aquí estamos con un 10% o más. Bueno, una parte tiene que ver con el problema fiscal, ¿no? Porque, digamos, mientras el Estado pague 7%, hasta 8% ha pagado, por un certificado de tributario, es muy difícil que la banca quiera prestar al menos del 10%, porque dice, mejor me voy a la segura a comprar un bono donde no tengo ni que analizar el crédito, ni la capacidad de pago, ni tendré complicaciones. Entonces sí es muy importante, en primer lugar, buscar el mayor equilibrio de las finanzas públicas. Yo he dicho que no se necesitan más impuestos para alcanzar la meta del 1% de superávit primario en el año 2023. De un 1% de superávit, y ojalá llegar a fin de gobierno con un 2%. Eso nos permitiría ir bajando la deuda total
y entonces ser mejor calificados, y entonces los bonos y certificados del Estado podrían bajar y entonces podríamos tener mucho mejores condiciones crediticias. ¿Qué es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos? Que el gobierno se financia casi al 0% o a menos del 1%. Entonces es obvio que el 3% de crédito de viviendas tiene algún incentivo. Pero mientras no ataquemos el tema de las finanzas públicas, por mucho que queramos, los bancos al final, por mucho que los obliguemos, terminarán yéndose a la vía más sencilla, que es comprar bonos del gobierno. La siguiente pregunta dice, don Rodolfo, usted propone la creación de un Ministerio de Energía paralelo al de Ambiente. Entonces, ¿va a llegar a crear más instituciones? ¿Cuál es su objetivo con ese Ministerio de Energía? Mire, me parece que nosotros tenemos que darle mucho énfasis al tema energético. Lo he señalado desde campañas anteriores. Me parece que no se necesita crear una nueva burocracia. Ya existe un viceministerio del ambiente que es de energía, pero no tiene el peso y el poder, por ejemplo, para enfrentarse a instituciones muy grandes del ámbito de la energía del Estado y del sector privado. Y tiene que estar enfatizando todavía nuestro compromiso, de manera que haya dos actores paralelos en nuestro compromiso, pero que trabajen conjunta pero paralelamente en el tema de la descarbonización de nuestro país. Necesitamos impulsar las alternativas energéticas. Y la creación de un ministerio es una señal de elevar el rango del viceministro a un ministro, es una señal clara de que el gobierno le apuesta a la energía y a la energía renovable. Las últimas dos preguntas, don Rodolfo. Usted habla de una descentralización territorial a nivel local, de gobierno local, me imagino. ¿Cómo lo harán sin que haya intromisión de los propios gobiernos locales? No, en primer lugar, ahí hay dos etapas. Uno, lo que es la etapa intermedia, digamos a nivel provincial y regional. Yo he señalado que desde hace muchos años, desde un libro que se llama Organización Territorial del Estado, que escribí hace 27 años, en el año 94, que plantea el tema, bueno, en esa época planteaba el tema de la elección separada, el paso del impuesto territorial a ser local, ahora impuesto sobre los bienes inmuebles. Pero además digamos que se necesita una instancia intermedia, no una burocracia intermedia, sino una instancia intermedia que coordine la acción en cada provincia o en cada región. Me refiero a 7 provincias y 3 regiones, con un peso singular al área metropolitana, un peso singular al área de la zona norte y a la zona sur, porque tienen unas características y un sentido territorial de pertenencia que permite hacer una planificación. Yo lo hice cuando estaba en la caja. Los directores regionales, yo creé unos fondos de desarrollo regional para que ellos escogieran en qué se invertían las obras, cuánto se hacía de VICE, cuánto se hacía de equipo, y se les digo, creen, claro, con un límite, con un menú, no es que pueden gastar en lo que les da, que pudieran gastar en lo que les da la gana. Pero eso más bien aceleró no solo la construcción de más de 100, 110 EBAIS por año, sino además volver a reconstruir prácticamente 20 clínicas y mejorar otras 60, construir 3 nuevos hospitales cuando en 20 años atrás no se había construido uno solo, y porque desaté esa maraña que estaba centralizada, y eso está pasando en educación y hace que los costos sean muy altos, y también hoy por hoy también en el campo de la inversión en salud, pero eso es aplicable también a la infraestructura vial. La última pregunta, don Rodolfo, ¿cómo hacer para cambiar desde un futuro gobierno el paradigma tan negativo que existe sobre la figura de la concesión de obra pública? ¿Cómo hacer para que la población la vea como una aliada y no como una enemiga, que es algo más allá de cobrar los peajes? Bueno, una cuestión principal es la transparencia. Yo debo decir que yo redacté desde mi oficina, cuando yo era director de Reforma del Estado, se envió a la Asamblea Legislativa y fui a defender a la Asamblea Legislativa la primera ley de concesión de obra pública. De manera que soy creyente en la concesión de obra pública.
Solo que ahí le quitaron dos cosas que venían en la versión original. Uno, que la concesión sea un título, un derecho real administrativo. De manera que tenga un derecho real que se pueda dar en garantía, por ejemplo, a los bancos, y no tener el sistema tan alambicado para dar garantías sobre los peajes, etcétera, etcétera, porque eso quita transparencia. Bueno, lamentablemente esa parte no pasó, no se entendió que es un derecho real administrativo. Es un derecho que se puede transar, obviamente, como en cualquier contratación administrativa, cumpliendo los requisitos del concedente, es decir, el nuevo contratista, si no puede cumplir la empresa A, que cumpla la empresa B, pero entonces, o el banco que lo tome y que se lo adjudique a otra empresa porque no cumplió la empresa A, y o el gobierno que lo pueda quitar, pero la obra pública, sigue siendo inalienable. Lo que sería derecho real sería la concesión. Ese tema, después, al quitarle eso, paralizaron la concesión de obra pública por más de 10 años. Después quisieron corregirlo, pero con un sistema tan alambicado y tan complejo y tan poco transparente, que lejos de ayudar, que ha ayudado algo, pero que no resolvió el tema de su raíz, en su raíz. El segundo elemento es que el concedente no puede pretender que el concesionario de la obra no pedirle requisitos que no se cumplirían por la propia administración. Entonces, porque cuando, como ellos no son los que tienen que pagar, de pronto le piden la carta al niño Dios. Todo lo que, había una película vieja de Woody Allen que se llamaba Todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nadie se, y no se atrevía a preguntarlo. Bueno, aquí es todo lo que usted quería hacer en una obra pública, pero no se atrevía a ponerlo porque no había fondos públicos. Bueno, si nosotros le metemos tanto requisito a la concesión para que sea mucho más compleja y más cara que una obra pública financiada por el gobierno, por el Estado, entonces lo que hacemos es presionar a que los peajes sean mucho más caros que los que podrían ser en condiciones normales. Entonces ahí esos dos elementos creo que faltaron, que no se tomaron en cuenta cuando se aplicó la ley. Todavía faltan, para no decir que es algo nuevo, yo digo que ya lo planteé hace 27 años. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Con esto cerramos el periodo de preguntas de las redes sociales. Muchas gracias. Yo quisiera expresar mi gratitud y admiración al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, no solo por este tipo de actividades, sino por su trabajo en apoyo al desarrollo de este país y a la ética también en el ejercicio de la profesión de las ingenierías, las diversas ingenierías y la arquitectura. Y por supuesto el reconocimiento al señor presidente del Colegio Federado y a todos los participantes en este colegio. Mi compromiso con trabajar a la par del Colegio Federado y con los distintos colegios asociados, colegios federados en el sentido, es un colegio federal, pero digamos los colegios federados que pertenecen a la institución para sacar adelante este país y para garantizar transparencia, lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo para dinamizar las obras que tanto necesita este país. Y bueno, obviamente me toca pedir el voto por el partido Nuestro Pueblo. Si Dios y el pueblo así lo deciden, me corresponderá ser presidente de la República. Como siempre, respetaré la decisión de los costarricenses. Lo he hecho en el pasado. Y mi compromiso con garantizar a través de una vida la ética y al mismo tiempo la capacidad y el conocimiento del Estado costarricense para levantar este país y volvernos a sentir orgullosos. Nuestro pueblo se llama el partido y tiene color morado y azul. Gracias, don Rodolfo. Muchísimas gracias a ambos. Nada más antes de que se nos vaya ya don Rodolfo, es un momento importante. Vamos a realizar entrega formal de lo que es el documento técnico Pensar en Costa Rica. Anteriormente ya le habían comentado don Rodolfo sobre este documento y ahora vamos a hacer la entrega oficial por parte del CEFIA, por lo cual vamos a hacer entrega por medio del presidente de la Junta Directiva General, el arquitecto Rashid Sauma Ruiz, va en representación de esta junta.
Y a ambos, tanto a don Rashid como a don Rodolfo, les invito a colocarse su mascarilla y vamos a pasar aquí al frente del escenario donde vamos a hacer la entrega formal de estos documentos. Estos documentos son prácticamente lo que ya hemos tratado en la entrevista. Uno trata, si gusta don Rashid, pasa detrás de mí para entregarle los documentos. Ustedes pasan aquí al frente. Hay unas pequeñas marquitas en el escenario para mantener también el distanciamiento por temas de COVID-19. Estos documentos, como les indicaban, uno es parte de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica y el otro corresponde al tren eléctrico para que también don Rodolfo, tenga esos documentos. Don Rashid, nada más verifique que tenga el micrófono encendido. Sí, perfecto. Adelante. Gracias. Le hacemos entrega, don Rodolfo, del proyecto Tren Rápido de Pasajeros, el análisis técnico de la comisión, y del proyecto Pensar en Costa Rica, que es el análisis técnico de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que sea de gran utilidad para un gobierno suyo y de su pensamiento. Sí, muchas gracias y un saludo ahí a don Guillermo Carazo, quien tuve el honor de que fuera mi jefe de campaña, la última campaña, por supuesto. Veo a don Gerardo Álvarez, un gran constructor, mi hijo que es arquitecto y que se dedica también a la construcción, a doña Vanessa Calvo, que la veo que es candidata a la vicepresidenta, es empresaria, abogada, y además veo a varios candidatos a la Asamblea Legislativa, tanto de Cartago, como Saúl, como de Heredia, no sé si sigue todavía aquí presente, la luz me impide verlos, y por supuesto a todo el equipo que me ha acompañado, y a don Gerardo Rudín, que también fue jefe de campaña en el pasado, y a don Gerardo Álvarez, que es el jefe de campaña actual. Muchas gracias por acompañarnos, don Rodolfo. Hasta luego, y la admiración y el cariño para todos ustedes por aguantarnos un ratito. Así es, de esta forma concluimos agradeciéndole tanto a don Rashid como a don Rodolfo el acompañarnos esta noche, precisamente el aceptar nuestra invitación esta noche para acompañarnos en este foro de entrevistas a candidatos presidenciales. Antes de despedirnos, primero agradecerles a ustedes su sintonía en cuanto a la parte digital que también nos estuvieron acompañando y obviamente a los que están aquí presencialmente en el auditorio. Nada más recordarles que tenemos nuestro último foro de entrevistas a candidatos presidenciales el próximo viernes y este en un horario especial. A partir de las 10:30 de la mañana nos va a estar acompañando el candidato al partido Frente Amplio, el señor José María Villalta, para que también se puedan enlazar por medio de las redes sociales. A todas y todas, muy buenas noches.